Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Y el capítulo atrás les comenté y les dije que yo iba a seguir con esta planta que la puse en esqueje, no en hoja, en agua, y iba a seguir hasta que la raíz tuviera lo más grande posible como experimento. Yo ya lo hubiera plantado hace rato. Y le voy a decir por qué la voy a plantar. A pesar de que tiene una raíz bastante grande, ¿por qué la voy a plantar? Porque las raíces se me están colocando medias café arriba. Entonces, significa que en algún momento no le llegó agua arriba, se me olvidó. Y también porque ya son raíces como que ya necesitan nutrientes. Ya el agua es solo para enraizar, no para mantener una planta. Así que ahora la voy a plantar, le voy a cortar incluso raíces, no voy a plantar una planta tan chica, la voy a cortar ahí. Y la voy a plantar en mi sustrato base para que crezca. Así que doy por concluido el saber o experimento de saber hasta cuándo podía mantener el esqueje en el agua. Y en realidad, claro, sabiendo que el agua es un sustrato que no posee todos los minerales, era obvio que la planta ya iba a empezar a pedir más, no solo agua. Me despido y quedo muy contenta y la planta libre de patógenos y está preciosa. Chao.